aquí. Estamos domingo y voy con mi niña Laila. Hola, Laila. Mami. Y os voy a enseñar hoy un vídeo de cómo organizo mi compra semanal. Solemos ir a comprar los domingos, más o menos, y eso se encarga mi marido, pero le he dicho déjame yo y voy a grabar. Así que nada, nos vamos al zoco. Y nada, como estaba diciendo, vamos a ir a hacer la compra a un zoco. Este zoco ni está cerca ni está lejos de mi casa, pero es mejor ir en coche, sobre todo si voy a comprar bastantes cosas. Y bueno, nosotros solemos hacer una compra grande los sábados y domingos para tener fruta y verdura durante toda la semana. Y en el caso de que nos falte, pues compramos las tiendecitas de barrio, que los precios son un poco más elevados que en los zocos, a lo mejor unos céntimos más. Entonces merece la pena comprar en grandes cantidades en el zoco. O si tiene un zoco cerca de casa, pues comprar de diario o día sí, día no. Y eso, vamos ya al zoco. Mi marido se ha ido a otro zoco de Tetuán a comprar pescado, que siempre lo compramos en ese sitio. Y yo me voy a ir a comprar lo que es la fruta y la verdura. Y chocolate. Y chocolate. Laila quiere chocolate. Es la loca del chocolate. Dividido en dos partes. Una parte aquí a la derecha es donde venden ropa, complementos, ropa interior, zapatos y calzado, y el otro zoco que tenemos aquí a la izquierda donde venden la fruta y la verdura. Vamos a entrar primeramente en este y os enseño cómo es y a ver si puedo. ¿Qué cariño? Vamos a buscar las cosas. Me llama muchísimo la atención cómo tienen colocadas las cosas. De verdad que es algo digno de ver, cómo tienen todo puesto. Todas las tiendas árabes suelen tener todo súper bien puesto, unas cosas encima de otras, y saben dónde tienen todo. La verdad que es súper curioso. ¿Qué, mi vida? Como podéis ver, hay de todo. Muchas cosas son de segunda mano, ropa traída de España, de Europa. Pero la verdad, muchísimas cosas en buen estado y pueden comprar cosas por 50 céntimos, 1 euro. Y bueno, le da un lavado y está bastante bien. Luego hay cosas también que están nuevas, como los pijamas que os he enseñado. También hay cosas de droguería. Y bueno, hay muchas cosas. Y es interesante, la verdad. Este tipo de mercadillo me recuerda a los mercadillos que tenemos en España, que se suelen poner una vez a la semana en cada zona. Y eso, podéis encontrar de todo. Y ahora nos vamos a ir al zoco donde venden la fruta y la verdura, que es lo que me hace falta comprar, porque aquí la verdad que no tenía que comprar nada. Y la isla va un poco... ¿Ah? ¿Ese? ¿Ese no te va a gustar, Laila? ¿Quieres este mejor que el de chocolate? ¿Este? ¿No? ¿O cualquiera? السردين السردين والمسخونين
¿No es pescado? ¿Eso es pescado? Eso no se puede comer ahora, Laila. No. Es que... Como podéis ver, hay poco espacio de pasillo para poder pasar, ya que aprovechan súper bien el espacio y ponen tienda a un lado y a otro. Y la verdad es que me encanta, pero me agobio un poco, por no decir bastante. Mi cariño, ¿eh? Ah. Laila. Ah, mi hijo. Allá. Safia Khair. Laila. La compra que hemos hecho en el zoco, luego si eso la enseño más detalladamente en la casa. Ha habido por momentos, os lo juro, que me ha agobiado un poquito con tanta gente. He pensado, Aurora, ¿en dónde te has metido? Con la mascarilla a tope, pero aún así iba con miedo, más que nada por Leila. Y bueno, como dicen aquí, estamos en manos de Allah, y muchas veces, por mucho cuidado que tenga, el virus lo coge, no se sabe dónde se puede contagiar uno. Pero bueno, aún así hay que tener precauciones, y creo que no volveré en un tiempo largo a ese zoco, porque hay muchísima gente. Quizá de diario hay menos personas, ya que hoy es domingo, quizá la gente suele comprar los domingos también. Pero era súper agobiante, gente por todos lados, había muchos puestos, había poco espacio para moverse.
y me he agobiado bastante. Y nada, ahora voy a ir al Carrefour a comprar la otra compra que me falta, que ahora mismo la verdad tenía que haber mirado en casa lo que me hacía falta y lo que no, pero más o menos tengo una pequeña idea. Al principio pensaba ya comprar por la tarde, pero digo, bueno, ya que estoy, hago la compra, como dicen aquí, Marra Guajda o Haldi Kulshifiddar, y dejarlo todo en la casa y salir por la tarde tranquila ahora que queremos salir a comer y pasar el día en familia. Y eso, vamos camino del Carrefour. ¡Oh! ¡Qué chulo! ¿El qué, Laila? ¿Sí? Sí. Hay muchos regalos. ¡Qué guay! Mira, Laila, qué oso. Mira. Oh, ¡qué chulo! Son súper grandes, ¿eh? Dile hola, oso. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, oso! Que es muy grande, es más grande que yo, el oso, ¿eh? El oso es más grande que mami. Como mami es pequeñita, el oso me gana. Y aquí estamos en el supermercado, en el Carrefour, como he dicho. Iba a comprar por la tarde, pero digo, ya hago la compra de una vez y me lo quito de en medio. Y aquí ya está todo, casi cosas de Navidad. Y hay muchas cositas. ¿Que sí, Laila? Globos, hay regalitos, hay muchos juguetes, tentaciones para los peques. ¡Uy, qué cosa más chula, Laila! ¡Mini! Mira, todas estas cositas, todas estas tonterías, a mí me encantan. Los cacharritos, como diría mi madre, me encantan. Y mira, hasta, bueno, la verdad no es barato ni caro. Aquí creo que este vale 15 discos, que sería 1,60€ o así. La verdad, un poquito. Pero mira, este juego de cuatro tallines, el dibujo me encanta, súper chulo. Y por 199 dirhams, unos 20€, los cuatro tallines. Es súper, súper chulo, me encanta. Pero es que ya tengo demasiados cacharros en la cocina. No me caben más cosas. Creo que están de promoción todos estos cacharros de cocina. Mira cuántas cositas. También hay de este dibujo. Pero quizás me gusta más el turquesa, no sé. Los dos son bonitos. Y luego hay a juego los que son como vasitos. Mira qué chulo. Son súper chulos los vasitos estos. Hay muchas cosas de estas. Todas estas tonterías a mí me chinflan. Y luego los dos tallines chiquititos, pero no son iguales. Creo que se han roto y lo han puesto así. No sé. Vamos a comprar. ¿Qué, Laila? ¿Qué vas a comprar? Pañales. Pañales. A ver, ¿dónde están, Laila? ¿Dónde están? Ese paquete es muy grande. Ese es de bebés otros pequeños, tenemos que coger los de tu talla. Este es talla 4, tenemos que coger talla 6, que están allí arriba. Esto. Mira, talla 6 de pañales, 6,10€ más o menos. Así que nada, nos llevamos esto, porque Laila nada más que lo usa para dormir. ¿Laila? Y nada, estoy mirando aquí los limpiadores faciales, porque la verdad no tengo ninguno y uso un jabón normalito para limpiar, para lavarme la cara. Pero es que la verdad no sé. Los veo carillos, 4,50€, 5€, 5,60€. Y como no conozco ninguna de estas marcas, no sé yo cómo será de bueno. Quizás voy a probar este, pero no sé. Por probar. ¿Cuántas cosas, Laila? Vamos a coger papel de cocina también, porque no sé si me queda, pero ya lo tengo. Porque entre semana, entre que doy clase y tal, no tengo tiempo de ir al súper casi. Y bueno, prefiero ya tenerlo todo. Y vamos a coger también papel de servicio, pero esto que para guardarlo es mucho. Bueno, unos 18 rollos. Pero la otra vez compré uno que venían menos, pero eran rollo gordo y me ha durado bastante más tiempo. Pero ahora mismo no los veo. Parece ser que no hay. Así que nada, voy a coger este. 18 rollos de papel higiénico por 2,80€. Casi 3€.
Mira, aquí hay un montón de comida preparada. Tenéis muchas cosas, una ensalada variada, como veis tiene de todo. Por 4,90€, casi 5€. Pero vamos a una gran ensalada, una ensalada familiar. También bocadillos, pizza y el pollo asado. El pollo asado lo he probado yo y está súper, súper rico. Y ahora vamos a comprar un poco de embutido. Mira cuánta variedad de mortadela hay. No se cae. Y nada, ya tenemos toda nuestra compra. Tampoco mucho, mucho, porque bueno, de las demás cosas tenemos en casa, creo yo. Y nada, nos vamos a pagar y rápidamente a casa. Y nada, esta ha sido nuestra compra semanal. Aunque he de decir que el pescado, como he dicho, la compra de mi marido. Y luego lo que es carne y tal, lo suelo comprar al día según me vaya haciendo falta. Ya que no soy mucho de congelar y preparar platos y congelarlos, no me gusta. Y me gusta cocinar en el día sobre la marcha. No hay nada como la comida recién hecha, digan lo que digan. Yo soy partidaria de, si puedes, la comida recién hecha. Y yo la verdad que en una media horita me apaño muy bien y hago platos que a nosotros nos gustan mucho. Así que nada, yo me apaño mejor cocinando al día que congelando. Y eso ha sido nuestra compra. En el Carrefour hemos dejado casi 50€. Y tampoco llevamos tanto, porque no llevamos leche, ni aceite, ni huevo, ni detergente, ni nada de eso. Pero bueno, yo pienso que aquí es más carillo en el tema compra Carrefour, que ya lo dejé dicho en algún vídeo mío anterior, uno de mis primeros vídeos. Y nada, y en el Zoco la verdad súper barato, no sé ahora mismo el importe exacto, pero vamos, no llega ni a los 20€, habrá sido unos 14 o algo así. Yo creo que ni 14€ llega. Y bueno, un dato curioso del Zoco. Hay chicos jóvenes, casi siempre son dos chicos, chicas, nunca he visto, que es, pues tendrán unos 12 años, 11, 10, 13, 14, que eso, los mandarán sus madres con un carro de la compra y en el Zoco te dicen que si quieres que te ayuden. Dios, te van metiendo toda tu compra en el carro y van detrás tuya y todo lo que vas comprando te lo van guardando y pues te lo llevan hasta tu casa, si acerca, o al coche, que ha sido mi caso. Y bueno, pues buscarse la vida, la verdad, es una manera de buscarse la vida, de ayudar a su familia. Y con que les des 50 céntimos, lo que sea, ellos no te piden una cantidad. Y bueno, eso, te ayudan y tú la ayudas para sus cosillas. Y nada, espero que haya gustado el vídeo de hoy. Contarme qué os ha parecido, si queréis más vídeos de compra. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.